¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Escribilea, este espacio que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento y ese es el objetivo. Para que así continúe, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana él también, doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en ciencias históricas, Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Este primer tema de la noche, como es habitual, tiene una información adelantada para nuestros telespectadores que le ayudará en su indagación personal. Y es un tema enviado por Guillermo Alcolea, residente en la ciudad de Manzanillo, en la provincia Granma. Y la categoría que hemos escogido para iniciar nuestro programa es de personaje célebre. Profesor Lombana, tiene usted la palabra para iniciar la ronda correspondiente. Gracias, Ramón. Personaje célebre real. Es real. Es un hombre. Correcto. Eh, cuya existencia se enmarca en nuestra era. Sí, profesor. Posterior a la Edad Antigua. También. Posterior a la Edad Media. Lo es. Posterior a la Revolución Francesa. Así es. Siglos XIX, XX, lo que va del. Condenado siglo XXI. Este personaje célebre tiene existencia en dos siglos. ¿En dos siglos? En dos siglos. Bueno, vamos a pensar que es 19 y 20. No, no es 19 y 20. Acertó en uno, pero en el otro no. Estamos hablando de un personaje célebre que ha sido nuestro contemporáneo. Correcto. Es decir, ha llegado a vivir el, el siglo en el cual nos encontramos actualmente. Así es. Puede que esté vivo, puede que no. Puede ser. Usted decide. No, pero no me voy a ir por ese camino azaroso. Y voy a, vamos a ubicarlo geográficamente. Este es un personaje americano. Americano. De la América Latina. Sí. Insular. No, no. No vive en una de las islas del Caribe. Ya, es un personaje de la América Latina continental. Continental, correcto. Eh, bueno, un personaje de la América Latina continental en nuestra clasificación. Centroamérica o Sudamérica ustedes En Sudamérica. Sudamérica. ¿Este personaje ya falleció? Sí, ha fallecido. Ya falleció. Este personaje pertenece a uno de los países andinos. ¿Correcto? Entonces podría ser Bolivia. Bolivia, Venezuela o Colombia. Ninguno de los tres. Ninguno profesor. de los tres. Ninguno. Nuevamente, bueno, doctor Romana, su turno. Nos va quedando eh, Perú o Chile, ¿no? ¿Correcto? Ecuador también. Ecuador, Ecuador también. también. Sí. ¿Ecuatoriano o chileno? ¿De uno de ellos? Chileno. Chileno. Es un personaje vinculado a una de estas dos cosas, Ramón. O al mundo de la alta política o al mundo de la cultura en sentido amplio. A uno de esos sectores. A uno de esos. Exacto. Al mundo de la cultura. Al mundo de la cultura. ¿Un escritor o un artista? Así es. ¿Es ¿Escritor o artista? Yo me voy, a, me voy a arriesgar a pensar que es uno de los grandes escritores. Chilenos de los siglos XX y 21. ¿Me está preguntando si es un escritor? ¿Es un escritor? No, no es escritor. O sea, es un artista. Es un artista. O sea, que estamos hablando de un artista chileno. Chileno. Podemos hablar o de un artista de la plástica hasta un músico. Ajá. ¿Es uno de estos dos casos? Uno de esos casos. Es uno de estos dos casos. Es un músico. ¿Es un músico? ¿O su desarrollo eh, está dentro de la música? En Chile, el desarrollo de la música podemos también verlo en las dos grandes eh, vertientes que siempre analizamos, ya sea la música clásica, la música, eh, digamos, para un público mucho más refinado, mucho más elaborada, o la música popular que abarca todos los géneros y la música, eh, incluyendo la música también tradicional, sí, la, la folclórica. música folclórica. Exacto. Este hombre incursiona en este último aspecto, en el de la música folclórica. No, profesor, no folclórica. O sea, no es uno de los grandes cantantes del, del folclorismo chileno. No, no. De, de, este, de este No, no siglo. es su campo. Y es verdad que en Chile hay claro. buenos folcloristas, pero en este caso no es. Este hombre entonces eh, es un hombre que se dedica a la música culta. No. Tampoco. Solamente que dentro de ese campo de la música popular no es el folclorro el que responde. Ya. Estamos hablando de un músico. Que hace música popular. Sí. Pero, dentro, vamos a decirlo así, dentro de la música popular que hace chileno, lo que predomina no es necesariamente eh, el folclore visible. O sea, claro que obviamente tiene que haber algo porque es chileno, pero eh, es una música más, vamos a llamarla internacional. Usted dijo la exactamente, palabra. Exactamente, exactamente. Puede ser. Entonces tiene que, tiene que ser un músico de géneros que trate géneros más universales. Exacto, tiene la razón. Y no hemos definido tampoco si es un músico, un cantante o un compositor. No se ha definido, creo que sería importante hacerlo. Pero su celebridad es eh, más por un solo. Es un una solaridad Es un cantante. Un cantante. Estamos hablando de un cantante latinoamericano. Sí, latinoamericano. Un hombre que se conoce en su época, en todo vamos a llamarle así, Hispanoamérica, Hispanoamérica por, América, por su correcto. Música, independientemente de ¿De dónde nació? Sí, 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 sí. Voy a hacer la pregunta más enfática. ¿En Cuba, en su época, se conoció? Mucho, mucho, mucho. Sí. No necesariamente su música tiene que estar solo en la segunda mitad del siglo XX. No, no, no. Él empezó antes. Sí, por supuesto. Su fecha de nacimiento abarca un periodo que queda dentro de la primera parte del siglo. XX. Y por lo que destaca no es por la, o sea, lo que predomina no y es la... Y tiene una larga vida. Llega al XXI. Yo sigo pensando en un género que sea universal como mínimo en el contexto latinoamericano. Sí, sí, tiene razón y le he dicho que sí. Puede ser un bolerista. ¿Un bolerista? Chileno, chileno. Y este hombre nació en la primera mitad del siglo XX. Decir, sí, nació en la primera mitad del siglo XX. Y usted dice que se oye que se conoce en Cuba. En Cuba sí. La calidad de su voz, la calidad interpretativa hizo que ganara muchos adeptos en Cuba. Este hombre puede haber hecho carrera en otro país que no sea Chile. Sí, también. Ese país es México. México. Es Lucho Vátika. Lucho Vátika. No me bien, Déjame imaginar que no existe en el pasado y que nacimos en el mismo instante en que nos conocimos. No siempre se asimila a que Lucho Batica es chileno, lo sí. digo por experiencia propia. Sí, sí, sí. Hasta que yo era un estudiante, estuve siempre viendo a Lucho Batica como uno de los boleristas mexicanos, o al menos así lo heredé de, mi, de la música que se escuchaba en mi, en mi ambiente. Pero es que se dedica a un género universal. Eh, es un hombre que dedicó toda su vida al bolero, pero lo más interesante que tiene es que todos los boleros famosos, muchos de ellos escritos en Cuba, yo creo, yo creo que, que, que Lucho Batica cantó, incluso contigo en la distancia, cantó boleros de, eh, de César Portillo de la Luz. De los principales compositores cubanos. Eh, sí, y de otros compositores. El actor también. Porque tengo nociones de que fue reconocido a nivel continental, incluyendo... Los Estados Unidos. Bueno, estamos poniendo el punto final a este primer tema de la noche. Felicito a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana. Y vamos a conocer una novedad literaria como prepara cada semana para nuestro espacio el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Cuando haya concluido este segmento, regresaremos para el tema intermedio. Por favor, no lo pierda. Buenas noches. La editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro ha publicado una de las más conocidas y reconocidas obras de Alejo Carpentier. Me refiero a la novela El siglo de las luces, que ahora aparece en la colección Biblioteca Alejo Carpentier de ese sello editorial, en una edición anotada a cargo de los investigadores Rafael Rodríguez Beltrán y Analay Medero Álvarez. Publicada originalmente en 1962 en México, la novela El siglo de las luces cuenta una historia protagonizada por Sofía Carlos Esteban Víctorú, una historia que se relaciona con la influencia de las ideas de la Revolución Francesa en tierras de América. Nacido en Lausana, Suiza, en 1904 y fallecido en París, en 1980. Mientras se desempeñaba como ministro o consejero de la Embajada de Cuba en Francia, Alejo Carpentier, narrador, ensayista, musicólogo, periodista, es una figura esencial de las letras universales del siglo XX. Creador de la teoría de lo real maravilloso americano, galardonado con el premio Cervantes por la obra de toda la vida, entre sus libros publicados aparecen las novelas Eque Yambao el reino de este mundo, la consagración de la primavera, el arpa y la sombra, el ensayo La Música en Cuba y la colección Letra y Solfa que incluye sus textos periodísticos en el diario El Nacional de Caracas entre los años 40 y 50 de la pasada centuria. Dentro de esa bibliografía sobresale indudablemente la novela El siglo de las luces, una obra que ya es todo un clásico de la literatura de las letras universales de la pasada centuria. Les recomiendo la lectura, el disfrute de la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier, ahora en una edición anotada de la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Ya estamos de vuelta para iniciar el tema intermedio aquí en EscribiLea. Antes quiero eh, indicarle a nuestros telespectadores que pueden interactuar con nuestro espacio a través de nuestra página en Facebook, Escriba y Lea Cuba. Y allí puede dejar sus opiniones, sus sugerencias y todo lo que usted quiera comunicar a nuestro equipo que serán bien atendidos. Este tema que continúa no posee información previa para nuestros telespectadores, lo que los coloca en igualdad de condición, que nuestro panel fue remitido por Tatiana Sánchez, residente en la ciudad de Santiago de Cuba, y es una obra de arte que debe comenzar a indagar el doctor Félix Julio Alfonso López. Obra de arte de nuestra era. Sí. Posterior a la de antigua. Correcto. A la Edad Media. También. A la Revolución Francesa. Sí, profesor. De los siglos XIX o XX. De uno de ellos. De uno de ellos. Sí. Vamos a pensar que es una obra de arte del siglo XIX. Correcto. Del siglo XIX 19... euroasiático. Sí. Europeo. Correcto. De la Europa continental. Así es, profesor. De un país con costas. Tiene costas. Costas al mar Mediterráneo. No es al mar Mediterráneo. Mm. Lo lamento. Entonces es un país europeo con costas. Al Mar eh, Negro o Báltico. Correcto. ¿Al Mar Negro? Sí. Es ruso. Es ruso. Esta obra de arte, eh, Ramón, es una pintura. No lo es, profesor. No es la disciplina que le corresponde. O sea, estamos hablando de una obra de arte rusa del siglo XIX. Del siglo XIX. Es una obra de arte que tiene que ver o con el mundo de la danza o con el mundo de la música. La danza y la música están tremendamente ligadas, mm. pero no, la vamos a dar como una obra de arte de uno de ellos. De uno de ellos, pero no están, tre que pero están no tremendamente No dudo ligado. que la hayan bailado, no lo dudo. Como mínimo estamos hablando de ópera. ¿De? Ópera. Ópera. A ver, una de las formas de la música eh, donde se integran la música del teatro son es la, la música compuesta para, para ópera. Puede ser una música que fue representada en, en, en el teatro, de alguna manera. Sí. Usted dice que están relacionadas. Sí, sí, sí. Y es de la segunda mitad. Es de la segunda mitad del excluyo siglo XIX. Entonces, excluyo entonces que sea una obra de, de Glinka, que es el gran músico ruso, el, de padre del nacionalismo ruso. Olvide a Glinka. En la música. Olvídalo. Pero ahí siempre está el otro tema, que son lo, los famosos cinco. Es una obra de uno de los cinco. De uno de los cinco. Aquí hace poco tuvimos un tema muy interesante que recuerdo que adivinó mi amigo Félix Julio, que fue Musolki. ¿no? Hemos hablado de Rinca y también hablamos una vez de Boris Gudanov, Ajá, de la obra. Sí. Por tanto, yo voy a inclinarme a pensar que se trata de otro de los cinco. Y ahí recuerdo particularmente a Borodín, recuerdo a César Cue y recuerdo a, a Korsakov. ¿no? Sí, Rinke Korsakov. Ajá, es uno de los tres. Es uno de ellos. Es una obra de uno de estos tres. De uno de esos compositores que usted menciona. Es una obra de, de Korsakov o de, o de Borodín. De uno de ellos. Fisky Korsakov. Korsakov. Yo soy de los que piensa que la obra fundamental de Korsakov es eh, Cherezada, que es la ópera integral. Le llaman la ópera integral. Y tiene una obra que conocemos mucho, pero que no hablamos tanto de ella, que es un movimiento dentro de otra obra pero que está al orden del día, que es el famoso Vuelo del Moscardón. Ajá. Es una de estas que mencioné. Sí. O Cherezada o la obra donde está el Vuelo del Moscardón, que, que se llama, es el, 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 el sultán, eh, perdón, Salt, el zar saltán. Sí. Está incluida en una. Te dice que está incluida, es el Vuelo del Moscardón. El Vuelo del Moscardón, correcto. <music> En el caso particular de esta obra, a mí me parece, técnicamente hablando, como gran obra, me parece que Cherezada es, es superior. Pero estas otras obras, que no son menores, lo aclaro, están eh, eh, consideradas por la crítica como también de primer orden, eh, que le hacen homenaje al, a los orígenes de la, de la familia real, etc. Estas son obras que tienen movimientos, tienen actos, que introducen personajes folclóricos y a veces incluso de cuentos de Hada, que es una cosa, yo, yo le iba a preguntar ahorita eso para llegar a si era este el autor de verdad. Y uno de los cuentos tiene que ver con el Zarevich, con el, con el hijo, que de alguna manera se tiene que convertir en tres, en tres insectos distintos para poder, para que su padre sepa que está vivo, ¿no? Y uno de estos insectos es un, lo que llamaríamos hoy una, una mosca. Tiene este movimiento genial que yo creo que a la larga, ha sido más conocido universalmente y quizás alguien crea que, que es una obra en sí misma y no es parte. Es un interludio. De, es un interludio. Es un interludio y que bueno todo el mundo sabe que llama mucho la atención por el rápido movimiento de manos que lleva y yo considero que es como especie de una prueba al piano, o sea todos los grandes pianistas lo representen o no alguna vez tratan de, de tocarlo y también ha formado parte de muchas presentaciones de es una obra muy es una obra diferente. Estamos eh, terminando el tema intermedio, vamos a nuestro momento musical. Antes quiero felicitar a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y vamos ahora a disfrutar de la música. Gracias por mantener la sintonía con el canal educativo donde siempre se aprende y este es su programa de escribileas que ya tiene 53 años de permanencia en la pantalla y que agradecemos eh, lógicamente la gran teleaudiencia que está teniendo en los últimos tiempos y que tuvo desde sus inicios en 1969. Este tema, el último de esta noche, tiene una información pequeña y adelantada para nuestros telespectadores y ha sido remitido el tema por Marcelino Álvarez, residente en Guines, provincia de Mayabeque. Un hecho histórico que debe comenzar a determinar el profesor Abrantes. Muchas gracias, Ramón. ¿Este es un hecho histórico de nuestra era? Sí. ¿De qué momento posterior a la Edad Antigua? Correcto. Posterior también a la Edad Media. También. Posterior a 1789. Sí, querido profesor. Siglo XIX, XX o XXI. Un siglo. Claro. ¿Siglo XIX? No. No es el siglo XIX cuando le corresponde al doctor Romana. Es un hecho histórico transcurrido en el siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. Sí. De la América Latina. Correcto. De la América Insular. Así es. Cubano. ¿Es un hecho histórico cubano? Es un hecho histórico de la primera mitad del siglo XX. De la primera mitad. Tiene que ver con uno de los dos grandes momentos, porque para muchos es un proceso continuo eh, revolucionario del siglo XX. En lo XX. absoluto. No tiene que ver con ninguno de esos dos, para nada. Este hecho no tiene un carácter eminentemente político, ni tampoco un carácter militar. Es un hecho que está vinculado más bien con algún aspecto social, con Exacto. un aspecto de la vida social de Cuba, Exacto. de eh, las primeras décadas del siglo XX. No debe ser tampoco un hecho cultural, porque si fuera así un hecho cultural hubiera salido por otro tipo de, de pregunta. ¿Es así? ¿O es un hecho que involucra también a la cultura? Involucra a la cultura. En este hecho, por supuesto, participan eh, personalidades relevantes. Sí, claro. Este hecho tiene un protagonista. Ese protagonista, lógicamente, con el andar del tiempo, se haría mucho más grande. Estamos hablando entonces de un protagonista que es un intelectual, sí, un escritor, un, un literato, un hombre del mundo de las letras. Este hombre escribe, escribe, pero no es literatura lo que escribe. Acuérdese que nosotros también le, le decimos literatura a aquello que es literatura de carácter científico, histórico, eso es literatura también, sí, sí, para sí. nosotros. Claro. Lo que pasa que recuerde que siempre vivimos literatura de ficción y literatura de no ficción. Pero en este caso. Es eh, un hombre que no hace literatura de ficción. No hace literatura de ficción, pero tampoco hace literatura de reflexión. Pero sí escribe. Este hecho tiene algo que ver con la música. Con la música. Ah, ya, ya. Entonces, el autor es un compositor. Un compositor. Escribe también. música. Ahora, para que sea histórico este hecho, evidentemente. Eh, la trascendencia va más allá de lo musical, lógicamente. E ese hecho ha quedado por la implicación, como usted dice, que tiene eh, el hecho como tal a través del tiempo. Es un hecho fundacional. Fundacional. Es la fundación de la radio en Cuba. No la radio como tal. No es la radio. No, no es la primera transmisión radial que hizo no. Luis Casa Romero. No, no, no. No es ese, ese. No es esa. Es la fundación de una institución. En la actualidad se puede llamar institución a esto que este hombre creó en ese momento. No vista con la exactitud, digamos, de una organización con una sede, no, una institución se puede decir a una persona incluso, es, una, es toda una institución por lo que representa, por su eh, valor cultural. Esta fundación está hecha en los primeros 20 años del siglo. No en los primeros 20. No en los primeros no 20. No en los primeros 20, ya. Estamos hablando entonces de uno de los grandes acontecimientos culturales que ha tenido lugar en Cuba. Bueno, exactamente. Pero a su vez es un acontecimiento musical que está vinculado con, una con, la, con, con crear algo, con la fundación de algo. Sí, 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 sí. Estamos y algo que puede ser itinerante, puede ser la fundación de una agrupación. Estamos hablando de un acontecimiento, un grupo musical, una... una que creó un género. El género a que se dedica esta, esta institución, esta agrupación estaba creado ya. Solamente que lo aborda desde. Entonces otro. tiene que ser por la manera en la que desarrolla ese género. Exacto. Es una agrupación musical. Es una agrupación musical. Correcto. ¿Hay algún nombre, alguna personalidad muy, muy importante vinculada a esto? ¿no? Porque esta es la época también de la. El grupo tal, fundado por el maestro tal, personas que transitan por varios grupos, pero a la larga lo que, lo que prospera es, lo que se recuerda es la creación eh, de, de obras eh, fundamentales. Sí. Hay, hay nombres concretos, concretos hay, vinculados. Hay a nombres concretos, claro, por supuesto. Esta agrupación trascendió entonces en el siglo XX. Sí, 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 trascendió. Trascendió, sí. puede ser incluso que tenga vida en la segunda mitad del siglo. En la segunda mitad del siglo no puede decirse que no tenga vida actualmente en este día en que estamos. Bueno, justo iba a hacer la pregunta ahora. Es una <laughs> agrupación que existe todavía. Sí existe. Esto es una agrupación de música campesina. No, música campesina no. No es música campesina. No es música campesina. Estamos hablando entonces de la fundación de una orquesta, de un conjunto, Correcto. de un y usted dice que no puede decirse que, tenga vida, que no tenga vida ahora eh, porque sus apariciones actualmente ya no tienen esa misma importancia cantaño o es una agrupación que sigue manteniendo. No, es una agrupación que existe actualmente y que ya no tiene tantas presentaciones como debería tener, porque los tiempos cambian, los gustos musicales cambian, pero tiene una importancia eh, grande dentro de la cultura cubana. Podríamos... Pensar que es una de las instituciones musicales de la cultura cubana. Correcto. Es una orquesta. Es una orquesta, una agrupación. Una agrupación. No le llamemos orquesta porque ya orquesta es. Eso nos descarta a la Orquesta Aragón. Exacto. Le sugiero que se oriente hacia el género musical. Ahí el son, el danzón, tiene relación con alguna de estas eh, sí. manifestaciones musicales. Sí. Es el son, el género al cual se dedica esta agrupación. Así es. Es el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Septeto Nacional Buah. de Ignacio Piñeiro. Estamos hablando verdaderamente de una de las grandes grandes instituciones de la música cubana que desde su fundación por Ignacio Piñeiro en los años 20 el 27. en el 27, cambiando además la composición del conjunto, añadiéndole la trompeta para que dejara de ser un sexteto y se convirtiera en un septeto. Hasta ese momento existía, por ejemplo, el sexteto occidente del que fue parte del que fue parte y otro sexteto, pero el gran giro de, de la música cubana viene aquí con esto, con el añadido de la trompeta que le va a dar una gran eh, musicalidad al, al septeto nacional. Y que va a llenar toda una época, que es la época de los grandes sones. Y creo que va, va a ser el, 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 la gran rival del de el trío Matamoros y después el conjunto Matamoros, los dos grandes eh, epicentros de la interpretación del son cubano, uno en Occidente y el otro en Oriente. Y llega hasta la actualidad, creo que se presenta todavía. Sí, sí, en, sí. En y al... lleva el nombre de Ignacio Piñeiro. Y lleva el nombre de su fundador, de Ignacio Piñeiro. Pero eh, coincido con usted también en la, en la idea de que quizás no escuchemos hoy. Eh, con más frecuencia ni tenga las mismas presentaciones en, en televisión, por ejemplo, que merecería una, una agrupación con estas características y tratándose además de una manifestación que ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la nación, Así es. como es el caso del, del son cubano. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, por haber determinado eh, el asunto en cuestión. Y vamos ahora a que nuestros telespectadores tengan participación. De otro modo, deberán responder la pregunta que precisamente les formulará el doctor. Mi pregunta tiene que ver con la historia de la Universidad de La Habana, que es una institución que se encuentra cumpliendo eh, por estos días su 295 aniversario. Mi pregunta es, ¿quién fue el primer cubano que recibió el título de doctor en medicina y cirugía? en la Universidad de La Habana. Si es tan amable, por favor, de reiterar. Sí, decir el nombre del primer cubano que recibió el título de doctor en medicina y cirugía de la Universidad de La Habana. Bueno, pues ya conocen la pregunta, eh, la respuesta correcta, remítala de inmediato a través de nuestra página en Facebook, escriba y lea Cuba. A las 11 de esta noche será colocado en esa propia página el nombre de la persona ganadora, que será, por supuesto, la primera que responda correctamente. Recibirá vuelta de correo si es del interior del país y aquí en nuestro propio estudio, si es de Ciudad de La Habana, las cortesías de nuestro programa. Bueno, estamos poniendo ahora sí el punto final a nuestro programa de esta noche. Ha sido un placer, profesores. Que tenga usted una buena noche, a usted, el resto del equipo, una buena semana y como siempre a usted, telespectador, gracias por su mirada.